Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, comprobaremos que vivimos rodeados de tubo. Los rodillos en los que se transportan los paquetes que pedimos a Amazon, las mesas ergonómicas que podemos comprar en IKEA, en los coches en los que viajamos con nuestras familias, las sillas en las que estáis sentados vosotros ahora mismo, incluso las mesas de vuestras clases, todo eso lleva tubo. Bueno, pues Aratubo, en Aratubo fabricamos tubo de acero soldado de precisión. En los últimos años hemos crecido considerablemente. Pasando de tener una nave, a día de hoy contamos con tres, hemos adquirido dos nuevas máquinas para fabricar tubo, que se suman a las cuatro que ya teníamos, y todo ello nos permite que seamos capaces de fabricar más de 115.000 toneladas de tubo al año, almacenarlas y servirlas a nuestros clientes. El 90% de lo que fabricamos en Aratubo está destinado a la exportación y entregamos tubo en más de 20 países diferentes, países de Europa, norte de África, incluso en México y en Rusia. Y todo ello lo logramos las 188 personas que trabajamos a día de hoy en Aratubo. El sector en el que estamos es el sector industrial, rama del metal, y nuestra competencia, pues tenemos competencia, básicamente nuestra competencia está ubicada en Europa. Tenemos dos perfiles claramente diferenciados. Para el taller buscamos un perfil de formación profesional, grado medio o superior, relacionado con el metal, generalmente mecanizados. Y para la gente que trabaja en oficinas, el perfil que se busca es un perfil universitario, mínimo diplomatura y básico conocimiento de idiomas. Para que tengáis una idea, la gente que a día de hoy trabaja en nuestro departamento comercial, todas las personas hablan mínimo dos lenguas extranjeras. Lo que nosotros valoramos muchísimo es evidentemente la formación y en algunos casos la experiencia, pero sobre todo la actitud y el talento de la persona. Los procesos de selección en Aratubo bien los realizamos nosotros directamente, publicando nuestras necesidades en nuestros diversos canales digitales, véase la web, redes sociales, y por supuesto también colaboramos con empresas de selección de personal. En nuestro taller trabajan tanto hombres como mujeres, y para que tengáis un dato, hace unos años el comité de dirección de Aratubo estaba compuesto íntegramente por hombres y a día de hoy ya somos tres mujeres las que participamos en él. Una máxima de Aratubo es fomentar la promoción interna en base al talento y a la actitud de las personas. Para que tengáis un referente al respecto, muchas de las personas que ocupan hoy cargos de gran responsabilidad en Aratubo iniciaron su carrera profesional en calidad de estudiantes en prácticas.